Hola, buenos días. Bienvenidos a mi visión del mercado americano. Hoy viernes, día 22 de marzo del año 2024. Venga, vamos a irnos a mirar con la plataforma S&P 500 en contado, en gráfico diario. Tendencia, fijaros, de fondo alcista, la media simple de 100 sesiones. Y vamos a mirar manos fuertes y lo vamos a hacer con el ETF SPY. Vale. Fijaros, no tenemos entrada de manos fuertes. Aquí tuvimos la entrada y la salida. Y en QQQ sí que vamos a tener, fijaros, entrada hoy, en la apertura. ¿Veis aquí la señal? Tuvimos una entrada. Hoy os hemos entrado aquí y cerrado aquí. ¿De acuerdo? Venga, pues tenemos entrada. Nos vamos al SP X, al contado. Bien, no estamos en sobreventa, fijaros. Tan solo el 3% de las acciones del Standard & Poor's, son 503 acciones, tendrían ahora mismo un RSI de dos periodos cruzado por debajo del nivel 20. En cuanto a la encuesta de sentimiento ahí, hemos pasado de 45,90 a 43,20. Descendemos, si os fijáis, desciende. Y el sentimiento bajista, fijaros, sube de un 21,90% al 27,20%. En relación al Fear and Greed de la CNN, pasamos de codicia a codicia extrema. Subimos por encima del nivel 75, que ya es, como sabemos, codicia extrema 76. Y nos vamos a mirar el VIX. De momento todo bien, ¿eh? Lo estamos viendo, la tendencia de fondo alcista. No estamos en sobreventa. Incluso fijaros también que marcamos en el S&P 500 un nuevo máximo histórico con gap, fijaros. Y si nos vamos al contado, que no lo hemos mirado, del Nasdaq, sucede exactamente igual. Nuevo máximo, si os fijáis también con gap, nuevo máximo alcista. Venga, nos volvemos al contado. Vamos a mirar el VIX, la volatilidad. Volatilidad que, como vemos, desciende a 12,92. Estamos en niveles, fijaros, marcamos aquí un nivel de suelo con este rectángulo de color rosado. Estamos en una volatilidad muy, muy baja. Y esto es muy bueno para continuar subiendo de forma lenta. Como sabéis, me gusta las subidas lentas con movimientos correctivos mínimos y con volatilidad baja, que es como estamos ahora mismo. Vamos a mirar el momento del mercado. Momento de Wall Street en positivo. Fijaros en 55,82. Aquí lo que estamos mirando es la tendencia de fondo del mercado. Por encima del nivel 0 sería correcto, sería una tendencia de fondo alcista. Wall Street correcto, que es la suma del Nasdaq y el NYSE. El Nasdaq lo hace peor, por debajo del nivel 0, fijaros, menos 67,51, e incluso de la unión de mínimos con esta directriz la ha perforado. Y el NYSE, fijaros, tira de nuevo hacia arriba en 123,33. Me habéis comentado por qué el momento del Nasdaq está por debajo del nivel 0. Fijaros, situación. Tenemos que echar bastante atrás. Aquí sí que tenemos un pico. Y aquí ya, fijaros, nos tenemos que ir pues como vemos, a octubre, ¿no? De septiembre-octubre del año 2021. ¿El por qué pasa esto? El indicador de momento se construye en base a la línea de ascenso-descenso. Y entonces vamos a ver lo que sucede con las líneas de. El indicador de momento se construye con la línea de ascenso-descenso. Y fijaros lo que sucede. Si nos vamos aquí con la línea azul, que es la línea de ascenso-descenso del Nasdaq, y el por qué el momento está en negativo. Fijaros, ¿lo veis, no? ¿Lo veis aquí? Esta sería la del NYSE. Fijaros que baja, pero luego aquí hace un mínimo y tira hacia arriba. Y fijaros lo que le sucede, lo estáis viendo, ¿no? Lo que le pasa a la línea azul, que no recupera, ¿de acuerdo? Por eso, por eso tenemos la situación del momento, nos volvemos aquí, el momento del Nasdaq en negativo, ¿de acuerdo? Es debido a esto. Si nos vamos a máximos y mínimos, veremos algo muy bueno, que es, fijaros, este pico, brutal, 803 acciones de Wall Street, más de 6.000 activos, consiguen nuevos máximos anuales, máximos de 52 semanas. Y fijaros cómo cae la línea roja a 73. 73, nos tenemos que ir bastante atrás, nos tendríamos que ir aquí a principios de año, durante el mes de febrero, si os fijáis, no tuvimos. Aquí sí que tenemos un nivel de. Sí, bueno, no, me he equivocado. Fijaros en 68, sí, es cierto, 68. Voy a hacer más grande que tal vez.
Vale, nos tendríamos que ir aquí, prácticamente a mitad del pasado mes de febrero. ¿Lo veis, no? 12, día 12. Vale, esto es positivo y además fijaros lo que sucede de nuevo, que se había quedado, si os acordáis, la línea azul de acumulado horizontal y vuelve a tirar hacia arriba. O sea, la amplitud ahora mismo del mercado está acompañando. Nos quedamos con la idea de tendencia de fondo alcista, nos miramos con la media de 100 simple, no estamos en sobreventa, entrada de manos fuertes en QQQ, el VIX muy bajo, esto es muy bueno, la volatilidad y momento del señor está en ese momento de mercado, Wall Street positivo, Nasdaq negativo, NICE en positivo y vemos cómo sube a nivel 803 junto al acumulado. Los máximos, fijaros que también nos tenemos que ir bastante atrás, nos tenemos que ir aquí a este pico de diciembre, o sea, durante todo, si os fijáis, el año 2024 no hemos tenido un pico de 803, lo veis, ¿no? Claramente. De hecho, fijaros, aquí sí que es cierto que tuvimos en diciembre, pero nos tenemos que ir bastante atrás, pero bastante, ¿eh? Para ver un pico de 800, fijaros, lo estáis viendo, ¿no? Mirad, por aquí no hay nada, ¿eh? Durante todo el año 2023. Si os fijáis, bueno, aquí sí, aquí es el que tuvimos en diciembre, pero fijaros que aquí durante todo el año no tenemos nada, ¿eh? Y si nos, es que nos tenemos que ir bastante atrás, lo estáis viendo, ¿no? O sea, esto es muy interesante. Aquí sí que tenemos otro también en octubre, ¿eh? Que aquí tuvimos en octubre del año 2021, ¿eh? Que tuvimos aquí, fijaros, 621, ¿lo veis? Que tampoco son 800, ¿eh? O sea, tendríamos que irnos, pues. Si no me equivoco, aquí también tenemos otro pico. Tenemos en 729 en junio del año 2021 y aquí ya sí, fijaros que se nos va aquí el nivel. Si lo veis aquí, estamos hablando 833, ¿eh? Más o menos a los niveles actuales, en mayo del año 2021. ¿De acuerdo? O sea, esto es importante y significa ahora mismo pues que el mercado, y lo comentaba ayer, que el mercado tiene ganas de continuar subiendo. Otra cosa es, obviamente, pues lo que comenté también ayer, que puede salir una mala noticia y esto se dé la vuelta, puede pasar. Bueno, vamos a mirar la línea ascenso-descenso en rojo. Fijaros también cómo tira hacia arriba y por encima del precio. Esto también significa que es que tiene gasolina para continuar subiendo la intención ahora mismo del mercado. Aunque nos extrañe, aunque pensemos y digamos, oye, que esto tiene que corregir, porque fijaros, este segundo, que lo arrancamos a partir de aquí, acordaros, impulso, ya llevamos más de 2 meses, o sea, también nuestra lógica nos dice que esto tiene que corregir, pero ¿quiénes somos nosotros para decirle al mercado, oye, ya toca corregir? No somos nadie, el mercado es soberano y el mercado hará lo que tenga que hacer. Y si es continuar subiendo, si tiene ganas de subir, porque hay interés comprador, pues va a continuar subiendo, tan fácil y sencillo como esto. Fijaros lo que sucede también con el estocástico del AD, llamado AD normalizado, la línea negra del NICE, cómo no quiere tirar hacia romper el nivel 80, para en cierta forma confirmar el fin de este segundo impulso. O sea, vuelve de nuevo a tirar hacia arriba. Y el azul del Nasdaq se nos gira, no cruzó por debajo, lo comenté también ayer, del nivel 20. Y está ahora mismo casi cruzando el nivel 50 en 49.81. No hay divergencias alcistas en el oscilador más lineal. O sea, resumiendo, queramos o no, nos extrañe o no, hay gasolina y ahora mismo para continuar subiendo. Y ahora mismo, salvo que salgan malas noticias, pues esto va a continuar subiendo. No, no hay más. Amplitud está todo correcto y realmente lo único. Lo único que veo a la contra, pero bueno, también lo venimos comentando desde hace ya, no semanas, sino meses, pues que la amplitud del Nasdaq está peor y lo hemos visto hoy con la línea ascenso-descenso, también lo vemos, nos volvemos al momento del Nasdaq. Sería lo único, ¿eh? Lo único, todo lo demás está todo correcto. Y nada, si os parece bien lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a la nota importante, el disclaimer, que nos viene a decir que en Bolsa General somos formadores, no somos asesores ni tampoco somos gestores. Y nos vamos a la capturita, si os parece bien. Venga, ahí sale la capturita famosa. Déjame también en comentarios si te parece, si
Si te parece bien, si quieres, pues decirme alguna cosa, cómo ves el mercado, si crees que va a continuar subiendo, si precisamos un movimiento correctivo, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la famosa capturita, que obviamente ahora, pues claro, parece que está como de más, ¿no? Porque si estás aquí y el mercado está subiendo, pues claro, no me vas a hacer mucho caso. Yo esto ya soy consciente, pero bueno, no me importa repetir la capturita. Si solamente que ayude a una persona, os lo digo de verdad, ya voy a estar contento, todos los que estáis viendo este vídeo. Entonces, esta capturita va a cobrar mucho sentido cuando venga el hombre del mazo. Mientras no venga el hombre del mazo, si estáis aquí, pues obviamente esto parece que sobra, ¿no? Pero yo, como soy de picar piedra, pues os lo tengo que volver a meter, a comentar, vamos. Bueno, ¿y qué es esto? Pues esto es lo que hace la mayoría en la inversión emocional, que no hay que hacerla, y lo de la derecha es la inversión estadística, que es lo que deberíamos de hacer, el tener no un método, no, sistemas. Y un sistema es algo que hemos trabajado. Un sistema no es sigo mis análisis subjetivos sin haber realizado ningún backtest, o sigo a fulanita de tal, o estoy en el foro X, que parece que hay un tipo que lo hace muy bien. Si ganáis, obviamente no me voy a disgustar, yo me alegro mucho, pero no son sistemas de inversión. Sistemas de inversión es algo que tiene una estadística, un backtest, que hemos trabajado sobre un histórico. Entonces, pues es frío, calculador, aburrido, eso ya lo sabemos, pero a mí me gusta ganar dinero de forma aburrida. No me gusta ganar dinero sin control, sin control, haciendo este tipo de inversión de la izquierda. Entonces, si hago lo de la derecha, pues gano, me genera confianza. Si pierdo disciplina, estoy en el lado correcto. Aquí, un mar de emociones, y constantemente nos bombardean. Nvidia está en una burbuja, no está en una burbuja. Uy, el mercado ha subido mucho. Que viene una recesión, que viene una crisis, que viene el de la moto. Y estamos aquí y nos estamos volviendo locos. Y muy probablemente lo vamos a hacer peor que el mercado, porque ganar al mercado es difícil, no es sencillo, porque si no, si fuera fácil, pues hombre, a no ser que quisieran perder dinero o ganar menos o fueran imbéciles o idiotas, los gestores de grandes fondos, pues fijaros cómo lo hacen. La mayoría no es que supere al índice de referencia, al benchmark, es que incluso algunos lo hacen mal y pierden dinero. Mirad, mirad, mirad. Muy pocas personas lo hacen bien. Entonces, vamos, tenemos que partir de ahí, de que esto es complicado. Si gente preparada lo hace mal, pues que venimos nosotros aquí con un arco y una flecha y nos vamos a la guerra de Ucrania contra los tanques rusos. No, es que yo disparo muy bien con el arco y la flecha. A ver, mira, en una diana a 100 metros siempre doy en medio. Ya, pero y el tanque, te vas al tanque y ¿qué hace? La flecha rebota, ¿no? Y el tanque dice, pero ¿qué hace este loco? ¿Verdad que es así? Por muy bien que dispares, la flecha no vas a poder ganar al tanque. ¿Por qué? Porque no tienes las herramientas. Entonces, las herramientas no son esto de aquí. La inversión emocional, lo que dice fulanito de tal y de cual. No es así, ¿vale? Y desgraciadamente, pues nos vamos a acordar o vamos a tener más presente o le vamos a dar más peso a esta capturita cuando venga el hombre del mazo, que yo soy el primero que no quiere, obviamente, que venga, ¿no? Porque si el mercado continúa subiendo, pues hoy estamos prácticamente en todos los sistemas del centro de trading más o menos expuestos, a un 60, un 80%, incluso en algunos a un 100%. Entonces yo soy el primer interesado en que no venga un ciclo bajista, pero ya os lo digo, y aquí sí que no me voy a equivocar. Va a venir. ¿Cuándo? No lo sé, pero estos son ciclos, ¿eh? Si nos vamos a un histórico de 100 años de los mercados del S&P 500, pues lo vamos a ver claro, que sube, pero también baja. Entonces no hay que ser muy listo para saber que algún día esto va a caer y fuerte, y entonces aquí no vamos a saber qué hacer. Y si estamos ahora ganando, vamos a devolver todo el dinero y más. Y esto va a pasar, y no es que yo quiera, pero es que el mercado es así, son ciclos, alcistas y bajistas. Estudiad, por favor, y no os quedéis con la idea de que esto siempre sube. No, porque no es así. ¿De acuerdo? Y nada, lo dejamos aquí. Vamos a ver lo que hace hoy el mercado, a ver si continúa subiendo. Ganas tiene, pero el mercado hará lo que tenga que hacer
Y recordemos, cómo no, pues al gran Mark Douglas en su libro Trading en la zona, que aquí todo puede pasar en el mercado. Tanto podemos subir hoy un 5% como bajar otro 5%. Y esto es así. Y es la verdad y la realidad del barquero, y no andemos con que podemos pronosticar lo que va a hacer el mercado, porque esto no es así. De hecho, hay un vídeo en el canal Estudio CXO, os lo miráis, que está, creo, bastante bien, en el cual se demuestra, creo que son 14 años de estudio, en el cual se demuestra que la mayoría de los mejores inversores, gurús, etcétera, etcétera, analistas americanos aciertan el 47,4% de media. O sea, si los mejores ya vemos que no aciertan el 50%, pues hombre, qué vienes tú con el arco de la flecha. Y nada, lo dejo aquí. Venga, déjame comentarios, déjame likes, muchos likes. Comparte el vídeo si te ha gustado. Venga, chao, adiós.